que ya están los spots que, pasando, ¿por qué? Y ya están pasando los videos, ¿no? Se repite por ecosistemas para enfrentar el cambio climático. Tus acciones suman. Día Mundial del Medio. Gobierno de México. Observa. Escucha. Piensa. Por la supervivencia, somos parte de la solución. Cuidemos hoy nuestra biodiversidad. Unidos conservemos los ecosistemas. Día Mundial del Medio Ambiente. Gobierno de México. Muy buenos días, pues, bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta transmisión de los diálogos ambientales y en conmemoración de el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, de parte del doctor Víctor Manuel y de los subsecretarios Arturo Argueta y Julio Trujillo, les damos la más cordial bienvenida. Sí, se escucha. Muy bien. Pues es un gusto para todos los que estamos aquí reunidos, entes y todo el equipo de organización de la Semarnat, en esta ocasión para conmemorar el Día de los Océanos y reflexionar cómo hacia océanos saludables. Esa es la temática, ¿no? 91. Encabeza la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y la Generación de Programas Educativos de Divulgación, Vinculación en los temas de cambio climático y desarrollo sustentable. Representante de México y negociadora ante organismos internacionales relacionados con el cambio climático, tales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, la Coalición de Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes Climáticos de Corta Vida, el CCAC, el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Climático Global, el IAI, y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros. Es experta en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y soledad, y esto le ha permitido contribuir en diferentes áreas de la ciencia aplicada a la gestión pública. Bien, bienvenida, doctora. Le damos la palabra, si nos pueden hacer favor de compartir su pantalla con su presentación. Muchas gracias, Salomón y todos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este día de los océanos y cambio climático. Este día de los océanos, con el tema de océanos y cambio climático. Entonces voy a dar un repaso muy amplio del contexto que tenemos de cambio de océanos en relación al tema de cambio climático, que es lo que me toca, pero también de alguna manera a hablar de este tema tan importante, no solamente porque es ocupa la mayor parte de la superficie de la Tierra, sino para nuestro país también ocupa, como sabemos, la mayor parte de su extensión territorial. Entonces, voy a irme más o menos pronto porque mis colegas van a hablarnos de temas también muy, muy interesantes. Entonces, solamente recordarles que el destino de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono por estas grandes fuentes que son la producción industrial, sobre todo cemento y todos los usos de energías fósiles, que son ya un 86% de las emisiones mundiales, estamos hablando del 2000, el último informe hasta 2018,
y del 14% por cambio de uso del suelo, nos dan unas emisiones cuyas concentraciones se quedan en el 44% en la atmósfera, el 29% en los ecosistemas terrestres y el 23% en los ecosistemas marinos. Hay que decir que sí, esto no da el total, porque todavía tenemos lagunas de conocimiento, todavía hay partes en las que no tenemos claro cómo está esto, cómo están funcionando los sumideros y algunos de los cálculos, sobre todo para mares y la parte de la vegetación, pues son calculados con base a modelos. Pero bueno, esto es para tener una idea de la gran importancia que tiene. El calentamiento del sistema climático global es algo inequívoco, todos lo sabemos, está más que confirmado. Empezamos a principios de los primeros informes del IPCC, hablaban de un 60% de certeza, ahora se habla de un 95 a 98% de evidencias de que es causada por las actividades humanas. Además de que hay, por supuesto, alguna contribución natural, pero esto es así. El océano y el clima tienen una relación absolutamente indisoluble. Las dos grandes capas fluidas de nuestro planeta son la atmósfera y la hidrosfera, que están constantemente en interacción para distribuir la energía del planeta hacia los polos, y bueno, por supuesto, la energía que llega por motivo de la inclinación de la Tierra a la parte media, hacia la parte del Ecuador, y que se distribuye por las corrientes atmosféricas y marinas hacia el resto del planeta. Entonces, el océano es un modulador del clima por excelencia y parte importantísima del sistema climático. La que sigue, por favor. Tenemos lo más reciente que tenemos en términos internacionales. Podemos hablar del reporte especial sobre océanos y criósfera que en 2019 presentó el IPCC. A petición del Acuerdo de París en 2015 se hicieron tres reportes especiales, uno sobre las posibilidades de limitar el calentamiento a 1.5 grados o 2 o menos de 2 grados en comparación con el periodo preindustrial, el otro sobre la tierra y el manejo de las tierras y el otro sobre los océanos. En el de los océanos, pues que fue muy importante, están ahí los datos, no se los voy a leer, sencillamente resaltar que hay 670 millones de personas que viven en zonas de alta montaña y 680 millones que habitan en zonas costeras. Tienen una íntima relación en términos de que mucho de lo que va a llegar a las zonas costeras y a los mares viene y empieza en procesos que están desde la alta montaña. Hay una gran preocupación con la pérdida de glaciares, con el deshielo que todos ustedes conocen, y sobre todo hay una atención muy importante sobre el calentamiento de los océanos, su acidificación, la pérdida de oxígeno, y porque esto provoca cambios en el suministro de nutrientes que obviamente afectan a la vida marina. Todo esto, ya hablaremos un poco después, aunado a las cuestiones de contaminación. Esto es en términos generales. La que sigue, por favor. De los límites planetarios que se han fijado desde que se empezó a estudiar esto por los 70, a estudiar los límites que tiene nuestro planeta, de los 9 grandes límites planetarios que en varios autores han postularon, hemos rebasado ya 5, los que siguen. Con lo cual vemos resultados como los del último informe de la Organización Meteorológica Mundial, en donde tenemos el 2019 se presentaron ya diferencias de temperatura global con respecto a la era preindustrial de 1.1 grados centígrados. Esto puede variar, pero digamos, esto fue en 2019. Hay cambios anuales, no es que ya esto se quede establecido. Pero tenemos también concentraciones atmosféricas de promedio de 2019 de 400, de 407, casi 408 partes por millón.
También el contenido calórico en los mares ha aumentado, el aumento del nivel medio del mar se calcula en 3.24 milímetros al año, esto sigue sucediendo, y las extensiones de las superficies con hielo, del hielo ártico y antártico, también van disminuyendo rápidamente la oxígeno. Esto es un tema que ya saben, es para ponerlo en grandes, para ubicar el contexto de lo que estamos hablando hoy. El océano absorbe la cuarta parte del resultado de la quema de combustibles fósiles, casi la cuarta parte, y hemos tenido con motivo de esto una serie de cambios en sus ecosistemas. La acidificación, la que sigue, ya hablaremos de ello, pero afecta muy fuertemente a la vida marina. La que sigue, por favor. En esto van a hablar mis colegas seguramente, no me detendré, presentaré los datos generales, son bastante, bastante gráficos, con las islas que tenemos lejanas, con Clarion y la isla del Socorro, nos dan una mayor área de área económica exclusiva. Hay 17 entidades costeras con distintos grados de marginación y que repercuten directamente en el tratamiento que se da a los desechos y a las descargas marinas. Lo que sigue, por favor. La que sigue. No me está pasando la que sigue. Ya. Sigamos con la que sigue, por favor. Bueno, estábamos hablando de la acidificación marina. Como ustedes saben, los mares tienen dos grandes procesos o mecanismos para atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera. Uno es físico, que es por la dilución, básicamente por la serie de procesos físicos que propician la dilución. El otro es a través de la captura por los organismos marinos fitoplanctónicos que capturan también este CO2. La cuestión es que la contaminación marina, lo que ha hecho, la contaminación atmosférica, con esta gran grida que tienen estas dos capas, lo que ha hecho ha sido propiciar que se acidifique mucho más los mares y disminuyendo su pH, y esto afecta sobre todo a los organismos que tienen estructuras calcáreas. Esto también es muy conocido, eso es solamente para recordar el tema. La que sigue. El aumento del nivel medio del mar, como ustedes también deben de recordar, el nivel del mar está subiendo, no teniendo como tema principal en este momento todavía el descongelamiento de la parte de hielo, sino de manera muy importante este proceso físico-químico del agua, de su expansión cuando aumenta su temperatura. Las moléculas de agua se expanden cuando aumenta la temperatura y esta es la primera causa de este aumento en el nivel del mar. Por supuesto, después está toda esta contribución, sobre todo de los derretimientos en el Antártico. Entonces, tenemos un estudio, bueno, varios estudios que se han hecho en México y que se han ido actualizando sobre cuáles son las zonas en nuestro país que se ven claramente ahí delimitadas, en donde son zonas inundables y que está proyectado, han ido perdiendo superficie de playas y esto, pero está proyectado que van a tener aumentos importantes en el nivel del mar, por lo cual esto quiere decir que nuestras políticas de adaptación están sumamente claras también para las poblaciones insulares. Tenemos que tener políticas muy claras pues en los casos en los que estén habitadas, saber qué hacer exactamente, qué empezar a hacer ya, para o evitar que se vea afectada más grandemente su población o definitivamente algunas para desocuparlas. La contaminación de los mares es otro tema que no ayuda en nada a la función que tienen los mares de absorción
de la contaminación atmosférica y que están acabando con la vida marina de una manera mucho más acelerada de lo que se había planteado en el siglo XX. Digamos que en este siglo está clarísimo que vamos a una velocidad que realmente compromete las posibilidades que o las esperanzas que tenemos en los mares de que sean quienes absorban mucho del exceso atmosférico. Esto no está sucediendo porque su funcionamiento se está viendo debilitado por la contaminación y porque está afectando a toda su vida. La que sigue, las acciones que tenemos desde el sector ambiental. Tres minutos, doctora. Gracias. Las herramientas que tenemos pues son las que consideran las vulnerabilidades, tanto porque vivimos en una zona en donde hay ciclogenética, esto es, se generan ciclones en la zona en la que estamos, con el aumento de temperatura hay más energía disponible y esto sucede con más intensidad o con más frecuencia, depende de los años y de los tipos de proyecciones. Tenemos una gran cantidad de residuos que están llegando directamente a nuestras zonas costeras a través de los ríos, a través de los desechos directos de las poblaciones costeras, pero unas, como les decía, desde poblaciones cuenca arriba que están ensuciando todo las descargas que van a llegar hacia los mares. Destruimos o deterioramos mucho los ecosistemas de manglares, también los hemos estado recuperando recientemente, pero hay los sistemas de humedales costeros, es importantísima su restauración. Tenemos una distribución que la pueden constatar aquí y que urge a que las políticas de adaptación, una de las principales cuestiones en las partes costeras es restaurar pastos marinos, cuidar corales y restaurar áreas de humedales y de manglar. Sigue. Las áreas naturales protegidas, va a haber una exposición sobre esto, solamente voy a decir que México ha estado trabajando desde hace años en crear redes de áreas naturales protegidas con América del Norte, ahora también con América del Sur, para que podamos darle esa conectividad para la protección de las especies marinas que se requiere con los cambios. El carbono azul es importantísimo y tenemos que hablar de este carbono que se acumula en las costas, no es que sea de ese color, sino que así se ha dado por llamarle el carbono azul para diferenciarlo de el que se atrapa en los bosques o en otros sitios, y es un punto muy importante la que sigue para nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Finalmente, hay que decir que la economía de nuestro país sí le pone atención a los mares, a la recuperación de mares, al manejo de residuos, a todas las actividades que se dan en las costas, desde que sean de manera sustentable y con programas claros de restauración ecológica, pueden ser el gran punto donde nuestro país tenga una recuperación fuerte a nivel económico. Estamos tratando de instrumentar en las CNDCs, en las contribuciones nacionalmente determinadas, algunos puntos que tienen que ver con la conservación de estos recursos y con la capacidad de captura de dióxido de carbono y sobre todo con su capacidad para la adaptación de la población. Esto forma parte también de nuestras contribuciones a los ODS, en donde, aunque oficialmente sería al 13, 14 y 15, en realidad en la disminución de la desigualdad, de la pobreza, de todos los temas de trabajo digno, todos los ODS se aplican en las zonas costeras y se aplican para la conservación de nuestros mares. ¿Sigue? Tenemos también, y esto ya es un aviso final, en el PRONACE de Cambio Climático y Calidad del Aire, un tema muy importante que tenemos para impulsar la investigación es un tema de mares y costas en un contexto de cambio climático y que tendrá una próxima publicación, y llamamos a todos los colegas que participen en las convocatorias de CONACYT a que estén pendientes de esta convocatoria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sin duda, temas de gran relevancia, aumento del nivel de mar, aumento de temperatura,
acidificación, carbono azul, economía azul, son temas muy importantes que requieren investigación. Ya hay bastante y qué bueno que a través de la convocatoria de CONACYT se seguirán investigando para poder crear políticas públicas que nos permitan adaptar los ecosistemas y las poblaciones costeras a los efectos del cambio climático. Le agradecemos mucho, doctora. Nos informan que tenemos aproximadamente 400 personas conectadas en Facebook y el número va subiendo. Qué bueno que hay bastante interés. Sabemos que hay una comunidad bastante extensa interesada en este tema. Y ahora damos paso a la siguiente presentación del doctor Sergio Cerdeira. Él es físico desde 1991, maestro en ciencias físicas en el 99 y doctor en ciencias técnicas en 2003 por la Universidad de La Habana, Cuba. Trabaja en la disciplina de ciencias de la Tierra, en particular en geomática, óptica marina y oceanografía satelital, en las líneas de monitoreo marino in situ y satelital asociado a procesos oceanográficos. También florecimientos algales, estrés térmico en corales, variabilidad climática, coberturas corales y otros hábitats bentónicos, así como en ciencia ciudadana como apoyo al monitoreo marino y en el desarrollo de sistemas de información y análisis de ecosistemas marinos de apoyo para la toma de decisiones. Desde 1991, laboró en el Departamento de Oceanografía del Instituto de Oceanología de Cuba. Actualmente, y desde 2005, labora en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, siendo subcoordinador de monitoreo marino desde 2012. En sus más de 27 años de trabajo, ha publicado 43 artículos, capítulos en libros o libros. Y actualmente forma parte del comité editorial de revisión y evaluación en algunas revistas científicas, así como de diversas comisiones académicas de investigación y gubernamentales. Es investigador nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Muy bien, bienvenido, doctor Sergio Cerdeira. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Salomón. ¿Ve mi pantalla compartida? Sí, se ve muy bien. Yo le voy a indicar cuando le falten 5 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Semarnat por la cordial invitación para participar en esta sesión del Seminario de Diálogos Ambientales conmemorando el Día Mundial de los Océanos. Bueno, soy Sergio Cerdeira y coordino el monitoreo marino dentro de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, una comisión intersecretarial dirigida a conocer la diversidad biológica de México para apoyar en su conservación y uso sustentable, generando inteligencia sobre nuestro patrimonio natural y sirviendo de puentes entre la academia, el gobierno y la sociedad civil. Les hablaré de los trabajos que por más de 10 años venimos desarrollando y que nos ha permitido implementar un sistema de información y análisis marino costero que no solo es de utilidad para México, sino para toda la región del Gran Caribe y el Pacífico nororiental tropical. Los grandes temas que hemos venido trabajando son la condición ecológica de los ecosistemas marino costeros, los florecimientos algales marinos, sargazo pelágico y fitoplancton, y las bases de datos in situ. Durante los trabajos de investigación en estos temas entendimos que el denominador común era la falta de datos en campos abióticos y bióticos, además de falta de estandarización de los protocolos de monitoreo. Por otro lado, que no era suficiente contar únicamente con productos marinos satelitales, sino que deberían existir herramientas que permitan el análisis de series de tiempo y su relación con la biodiversidad. El reto fue integrar grandes volúmenes de información in situ, satelitales, modelos e información geoespacial en un sistema de análisis que permita la generación de alertas tempranas en apoyo a la toma de decisiones de comunidades y gobiernos de una manera amigable. De igual forma, identificamos que el sistema podría apoyar a estudiantes de licenciatura y posgrados en sus diversas investigaciones. Con esa visión, desarrollamos CIMAR e integramos los tres grandes temas de trabajo. CIMAR, entonces, es una plataforma web interactiva en la nube que gestiona un conjunto de grandes volúmenes de datos ambientales y de biodiversidad, integra algoritmos y herramientas tecnológicas
permite la operación de sistemas de información, análisis y de alertas tempranas, incorpora conocimiento de diferentes disciplinas e estudia los cambios en los ecosistemas marinos mexicanos a corto y largo plazo y apoya tanto la creación de capacidad y la generación de conocimiento como la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina costera. Aquí se muestra el diagrama de la arquitectura de CIMAR en la nube de Amazon. Se muestra que en la sección de datos integramos la parte satelital, institutos, modelos y servicios de información geoespacial, y a partir de ahí se dividen tanto en sistemas de análisis e información como de alertas tempranas, y también vamos a incluir, o está ya incluida, herramientas de análisis. Iniciando, analicemos ahora de manera general cada uno de los tres grandes temas de trabajo, ¿no? Iniciamos ahora con la condición ecológica de los ecosistemas marino-costeros, que tiene tres grandes bloques. El hábitat bentónico en agua somera del arrecife mesoamericano, usando sensores satelitales de alta resolución. La parte de blanqueamiento de corales, en particular el sistema de alerta temprana que ya hemos desarrollado. Y el sistema de alerta de la condición ecológica de los ecosistemas marino-costeros. Iniciamos con el del tema de hábitat bentónico. En el arrecife mesoamericano, por más de 7 años, trabajamos en procesamiento de imágenes satelitales de muy alta resolución. Hicimos validaciones en campo, observaciones in situ, llevamos a cabo sondeos batimétricos y a partir de ahí obtuvimos mapas de batimetría satelital hasta los 18 metros de profundidad, relieve submarino y la cobertura bentónica, información disponible dentro de la página del geoportal de Conavio. Los temas, el tema de blanqueamiento de corales. Desarrollamos un sistema que semanalmente proporciona información relativa a la ocurrencia de eventos de blanqueamiento asociados al estrés térmico en corales, utilizando datos de satélites de temperatura superficial del mar nocturna. La intención es que con esta información las áreas marinas protegidas cuenten con herramientas tecnológicas que le ayuden a la implementación efectiva de sus planes de manejo. Aquí en pantalla se muestra parte de lo que es el sistema satelital de monitoreo oceánico necesario para el tema de blanqueamiento de corales. Tenemos un sistema de antenas virtuales para recibir imágenes satelitales y procesarlas. Y lo que muestran en pantalla es la temperatura superficial del mar nocturna diaria, 1 kilómetro, que tenemos desde el 1 de enero 85 al día de hoy. Con esta información generamos también anomalías semanales basadas en una climatología semanal incluyendo esa climatología, 35 años de datos. También tenemos información a nivel de temporalidad mensual. Pero con la semanal generamos estos sistemas de alerta que tiene 5 niveles de estrés señalados en rojo y que nos permiten identificar donde no se esperan efectos de blanqueamiento y donde hay advertencia de posibles eventos o de probables eventos y probables mortalidad. En pantalla un ejemplo de este tipo de generaciones de productos intermedios y finales. Está desde el promedio semanal, el hotspot, que no es más que la anomalía, pero positiva, y la acumulación de calor por las últimas 12 semanas anteriores a la fecha, y luego finalmente la alerta satelital de blanqueamiento de corales. Como ven, en octubre, evidentemente, como fue el año caliente 2015, se incrementó este nivel de estrés. Tenemos la alerta satelital regional. Este es un producto adicional complementario que muestra cómo en las áreas marinas protegidas también podemos generar una alerta específica para esas regiones. Es un producto que está operativo y cabe señalar que este esfuerzo y este resultado es parte de un proyecto GEF-PNUR con CONAM de resiliencia. Como parte del sistema de alerta, generamos semanalmente un boletín para esas áreas marinas protegidas que es útil para los tomadores de decisiones. También generamos un proyecto de monitoreo de arrecife coralino para el tema de blanqueamiento de enfermedades dentro de la plataforma naturalista Ciencia Ciudadana de Conavio y que es muy útil para tener y contar con datos para las validaciones de este sistema. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues generar un sistema regional
para todo el Gran Caribe, a partir de la información de las áreas naturales de toda la región, de la distribución global de los arrecifes de corales que ya tenemos dentro de CIMAR y contando con los límites tanto del Mar Caribe como del Golfo de México. Pasamos ahora a la alerta de la condición ecológica dentro de este primer bloque. Como parte de establecer un programa de monitoreo de la biodiversidad en esas áreas protegidas marinas, generamos un protocolo, un libro, un documento que incluye los protocolos de monitoreo de la biodiversidad, tanto para arrecifes coralinos, pastizales, manglares, tortugas, tiburones y rayas, los 5 objetos de conservación como parte del proyecto Resiliencia. Es un libro que estará disponible a partir de este mismo mes en digital. Pero no llegó ahí la cosa, o sea, solamente no tenemos el protocolo, sino que nos dimos la tarea de implementar un piloto basado en esos protocolos, en particular para arrecifes coralinos y pastizales marinos. De ese protocolo que implementamos en julio del año pasado, ya derivamos una evaluación integral del arrecife coralino en Puerto Morelos a partir de estos 7 índices de la condición ecológica 2019. Esto, la intención es ahora generar de manera operacional cada año, cada vez que se va a campo, una tarjeta de reporte como un boletín donde informe sobre esto. Y la intención es también aplicar esto a pastizales y manglares, extenderlo a esos objetos de conservación. Pasemos al segundo bloque, florecimiento de algares marinos, sargazos, en un sistema satelital de alerta temprana de sargazo y un sistema de satelital de florecimiento algal. Para la alerta de temprana de sargazo nos vimos la necesidad de activar como parte del SATMO un sistema de procesamiento de imágenes de color del océano. Y es lo que necesitamos como insumo para generar finalmente el producto que ven en pantalla, que es un índice alternativo de algas flotantes diario que es parte de del producto de estimación de la cobertura de sargazo para la región del Gran Caribe a 1 kilómetro de resolución, un producto que se genera de manera operacional diariamente. Esto también ya estamos trabajando en el desarrollo de incluir el modelo de vientos superficiales de NOAA, que a posterior nos va a permitir, bajo las alianzas con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, generar decir hacia dónde puede ir el desplazamiento del sargazo. Otro de los productos que también están experimentales es la generación de la cobertura de sargazo diario a partir de la información del AFI o el índice anteriormente visto. También tenemos el tema de ciencia ciudadana, generamos un proyecto de monitoreo de sargazo que también está disponible y que todas las personas pueden subir información sobre presencia de sargazo en playas como en el mar. 5 minutos. Gracias. El tema de sargazo está ya recogido internamente, está trabajándose internamente tanto por la agenda de atención que ha preparado el CONACYT como por el medio ambiente, el grupo de medio ambiente, el INEC con CONAM y otras instituciones que están liderando hoy en día el tema de sargazo a nivel de país. Por parte de CONAVIO también tenemos un proyecto que es de invasoras que estamos trabajando junto con la UNAM, Ciencias del Mar de la UNAM, y también tenemos apoyo de las agencias francesas. El tema de florecimientos algales viene desde el año 2011, cuando iniciamos para desarrollar el sistema de alerta. Nos dimos la tarea de llevar a cabo estudios en 3 zonas, en Ciclán de Bravo, Holbox y Campeche, que permitieran contar con información de campo necesaria para generar los sistemas de alerta a nivel satelital. Esta información también vino incluida con la puesta en operaciones de una boya oceanográfica al norte de Holbox, una boya que permitió tener registrar información y a su vez un equipo en fondo para medir velocidad y dirección de las corrientes. Y con esta información ya tenemos y contamos con algoritmos de detección satelital y en este momento estamos en fase de implementación de esos sistemas de detección dentro de la plataforma CIMAR. Ahora no, todavía aún no está disponible.
Y el último grupo es la base de datos de in situ. En este estamos dividiéndolo en tres. Metadatos de las bases de datos de monitoreo e investigación marina costera, lo que llamamos infoceanos. Las bases de datos de biodiversidad marina, bioinfo, y la biblioteca espectral de alta resolución por sensores hiperespectrales. El primero, que es los metadatos de las bases de datos, es un producto que ya la CONABIO había trabajado, ya sacó un producto que se llama Infoceanos, con monitoreo de noroeste y con la información de metadatos de investigación marina de la Universidad de Columbia Británica, y lo vamos ahora a enriquecer con otras fuentes de información de los proyectos de resiliencia, con datos de sargazo y con los datos de las investigaciones de corales que se están desarrollando. Esto ahora, integrado dentro de la plataforma CIMAR de consulta, es algo que se está ahora en desarrollo. El otro tema es la base de datos de biodiversidad marina, que va a incluir información de grandes bases internacionales como OBIS. Esa información de la base de datos de OBIS ya está incluida hoy en día en la plataforma CIMAR, y estamos ahora trabajando en la integración del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad de México dentro de la plataforma. El objetivo es poder utilizar esa información con todo el resto de las informaciones que se generan para generar sistemas operacionales para la toma de decisiones. Por último, la parte de biblioteca espectral de alta resolución, que ya tenemos durante tantos años que hemos trabajado con estos equipos, y ya nos ha permitido crear esa base hiperespectral útil para los procesamientos y las clasificaciones del hábitat bentónico. De manera complementaria, dentro de la información de análisis marino costero, ya tenemos dentro del CIMAR, dentro del sistema de modelos climáticos, las proyecciones bajo escenario de emisiones de cambio climático, en particular el 4.5 y el 8.5, los productos de temperatura, oxígeno disuelto, altura del nivel del mar, salinidad y pH, hasta el año 2099. También tenemos herramientas de análisis que incluyen boyas virtuales, que son como estaciones predefinidas en la zona económica exclusiva de Cuba, México y otros que van a estar próximamente, y contienen series de tiempo de los datos, de las informaciones de las capas que está disponible. Este es un ejemplo para el caso de Arrecife de Alacranes, desde 1985 a 1 de junio de 2020, donde se puede graficar, descargar esa serie de tiempo para luego, por ejemplo, hacer este tipo de análisis, ¿no? Donde nos permite, que por ejemplo, por el caso de Arrecife de Alacranes, determinar las tendencias de la temperatura por año, en este caso 0.036 hasta 2018, con un incremento neto de 1.22 grados Celsius, pero también la temperatura modelada para el escenario 8.5, que llega a un incremento neto del 3.12 grados Celsius. Como conclusiones, los retos de conservar la biodiversidad marina costera en un contexto de cambio y variabilidad climática requieren alianzas estratégicas y coordinaciones interinstitucionales. CIMAR es un desarrollo que permite consolidar redes de monitoreo marino y sistemas de información marino costera nacionales y mundiales existentes relacionados con biodiversidad marina e impulsar un intercambio de datos abiertos de información marino costera. CIMAR constituye una herramienta de apoyo también para las estrategias e iniciativas desde el ámbito local al global para la conservación y restauración de ecosistemas marino costeros. Agradecimiento a todas las instituciones, al Fideicomiso, Fondo para la Biodiversidad, a Semarnat, al proyecto GEF, al FONDEN, a la Agencia Francesa para el Desarrollo, quienes han apoyado en estos estudios y continúan apoyándolo. Y también a las universidades, academia y sociedad civil que aparecen en mi pantalla. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto ver el avance que ya se tiene desde la CONABIO en este tema tan importante del conocimiento de los océanos en México y los fenómenos como los que acabas de mencionar, el blanqueamiento de coral, sargazo, florecimientos algales nocivos. Sin duda, el tema de la información, los datos, los sistemas de toma de decisiones es una parte fundamental que se debe seguir promoviendo. Y ya lo decía hace un momento, precisamente la doctora Silvia, hace rato, perdón, la doctora Silvia Earle, que muchos consideramos es como el Jacques Cousteau moderno, hace rato en el festejo en Naciones Unidas,
Ella empezó diciendo que, además de ser un, de haber dado una exposición muy emotiva, que la información, debemos de conocer más los océanos, debemos de conocer más las dinámicas, los procesos, para poder entenderlos, valorarlos, darles el respeto que merecen y poder hacer, como ya lo mencionabas, políticas públicas acordes a esa valiosísima información. Y agradecemos mucho, Sergio, tu presentación. Y ahora damos paso a la presentación del maestro César Sánchez Ibarra. Él es biólogo titulado de la UNAM, con tesis en el Instituto Nacional de la Pesca sobre el análisis de pesquerías del camarón café en el Golfo de Tehuantepec. Tiene 2 maestrías y 6 diplomados. Las maestrías son en políticas públicas por la Universidad de Barcelona, España, y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Y la otra maestría en Derecho por la UNAM. Los diplomados que tiene son Gestión y Economía Ambiental y Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También tiene un diplomado en Políticas Públicas de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Instrumentos de Regulación Pública y Evaluación de Impacto Regulatorio por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, y otro diplomado en Misión Ambiental 2018 por la División de Gendarmería Ambiental de la Policía Federal. Tiene una trayectoria de 28 años en temas de políticas públicas ambientales, desarrollo regional y áreas naturales protegidas. En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, actualmente es director general de Conservación para el Desarrollo, donde ha dirigido los últimos 40 decretos de nuevas áreas protegidas de competencia de la Federación, al menos 20 programas de manejo de ANP y la certificación de más de 50 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ha sido representante del Gobierno de México en intercambios de especialistas ante diversas agencias de cooperación internacional, como son el Banco Mundial, el Global Environment Facility, GIZ, KfW de Alemania, JICA de Japón, Embajada de España, Parks Canada y con el Departamento del Estado del Gobierno de Estados Unidos de América. Es docente en la UNAM y conferencista en diversos diplomados, maestrías y congresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, en coloquios jurídicos internacionales sobre recursos hídricos y en congresos internacionales de áreas protegidas, entre otros. Bienvenido, César. Adelante con tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. En principio, agradecerle, por supuesto, al secretario Víctor Toledo, a los subsecretarios Arturo Argueta, subsecretario Julio Trujillo, y por supuesto, reciban un saludo de nuestro comisionado nacional Roberto Aviña para compartirles esta experiencia de vida de las áreas naturales protegidas. No puedo también omitir compartir este agradecimiento con todas las comunidades pesqueras, las organizaciones de la sociedad civil, las sociedades cooperativas, las federaciones, los centros de investigación marino-costeros que han forjado esta historia de éxito en el sentido de la conformación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hoy me enfocaré en las áreas marinas y seremos muy breves por cuestiones de tiempo. Rápidamente celebro el diseño de estos diálogos. Primero, para señalar esta primera razonamiento, ¿no? Efectivamente, quizá nuestro planeta no tendría que llamarse Tierra cuando claramente es océano. Como lo ha mencionado la doctora Amparo, el 70% de la superficie de nuestro planeta mantiene también a su vez 95% de la biosfera viva de las especies conocidas y muchas de las cuales nos falta por conocer. Me dio mucho gusto escuchar las presentaciones tan importantes que precedieron el sentido de la importancia que tiene para el conocimiento de lo que sucede en nuestro planeta, las variaciones de temperatura, las variaciones en los niveles del mar, este tema de la prevención y del conocimiento que
finalmente sientan las bases para entender cómo funciona el planeta, pero también para invertir en la seguridad y el bienestar de las poblaciones que acceden principalmente a los alimentos desde los océanos. Poner en riesgo estos ecosistemas es poner en riesgo el futuro de la humanidad. Hoy sabemos que hemos atentado dramáticamente. En el caso de México, yo diría que, como mencionó la doctora Amparo, poco sabemos que 2/3 partes de nuestro territorio son marinas, son oceánicas. Somos de los pocos países que tenemos un mar interior propio, exclusivo del país. Y a pesar de ello, en materia de inversión en la investigación, parece mentira, pero en este planeta se invierte más en investigación extraterrestre, satelital, que en la propia investigación de los ecosistemas que tenemos en nuestro planeta. También compartirles el día de hoy en este esfuerzo del sector ambiental. Se presentará esta tarde la Estrategia de Conservación de Mares, Costas e Islas en las ANPs de México, que se ha venido implementando a lo largo de los últimos 30, 40 años en México y que hoy ha cobrado mucha relevancia. Día a día yo quisiera comentar que el planeta, los mares, el océano, la atmósfera, el clima, busca dialogar con los seres vivos, con los humanos, y a veces no le escuchamos. Estas tormentas que acaban de suceder en el sureste de México nos dejan constancia de sitios que son, tienen escasez de agua, como Calakmul. En una tormenta inmediatamente se ponen en riesgo las poblaciones, las propiedades, los bienes y, por supuesto, las especies. En estos días veía yo cómo se inundan los nidos de flamencos en la reserva de la biosfera Ría Lagartos. Entonces, no solamente somos los seres vivos los que están amenazados, sino también las especies y sus ecosistemas. También compartirles de esta conferencia que mañana, en la cual mañana el comisionado Viña participará y en el cual también, como se mencionaron anteriormente, nuestros mares y los océanos estamos conectados con muchos de los países, particularmente de Norteamérica, del Pacífico Oriental y de Centroamérica. Las migraciones y la conectividad es inevitable y, en consecuencia, el conocimiento, la prevención, las estrategias tienen que ser, de alguna manera, en sinergia con todos estos países. Muy bien, rápidamente, pues, la proyección de la población, el crecimiento en el mundo. Hoy tenemos 7.700 millones, pero para el 2050 tendremos 9.700 millones. ¿Qué implica? Que la demanda de alimentos será cada vez mayor y los océanos serán cada vez más presionados en términos de la extracción de los recursos y de la proteína alimentaria que nos provee. México también no escapa de esta realidad. La población en México seguirá creciendo. Ya para el 2050 se estima que tendremos 148 millones de mexicanos, con un incremento en estos próximos 30 años de 22 millones de personas. Y es así que nuestros mares y seguirán siendo presionados en términos de la extracción. Como les comentaba, 2/3 partes de nuestro territorio son marinos, con nuestra zona económica exclusiva. Y ciertamente son sitios estratégicos, dado que a partir de estas islas que pueden ustedes ver, Revillagigedo, Guadalupe, se traza la zona económica exclusiva de México, es decir, nuestro territorio. Por lo tanto, son sitios estratégicos y que sin duda nos permiten gozar de una productividad importante en materia alimentaria. Sin embargo, la situación general es 95% de los mares de México se pesca, es decir, no tenemos áreas de recuperación, áreas de descanso, áreas de que permitan el crecimiento y la repoblación de especies marinas. 30% más, se estima que hay 30% más de las embarcaciones que deberían estar extrayendo recursos día con día de nuestros mares. 70% de las pesquerías se encuentran en sus umbrales máximos de deterioro, 20% ya se encuentran degradadas
y 94% de estas pesquerías ya no tienen un potencial de desarrollo, es decir, ya pasaron su límite máximo de recuperación. Como nos mencionaba el doctor Conavio, ya 60% de los arrecifes están colapsados y están amenazados por acidificación, por incremento de la temperatura, por desequilibrios ecológicos regionales. Y el 50% de los manglares están degradados en alguno de sus distintos componentes. Es inevitable que los distintos ecosistemas de nuestros mares han sufrido embates. Aquí simplemente uno de los ejemplos en artes de pesca que son demasiado agresivos con los fondos marinos, como el arrastre, evidentemente ponen en riesgo no solo los ecosistemas, sino las especies. Por eso me dio mucho gusto escuchar la visión de la doctora Amparo y que compartimos todo el sector ambiental. Hoy tenemos que hacer también una inversión, sin duda, no solo en la prevención, en la protección, sino en la restauración de pastos marinos, de humedales y de arrecifes. En estos ecosistemas no hay que perder de vista que se encuentran una gran cantidad de especies que demandan un hábitat para poder mantenerse a salvo, para poder mantener persistentes, para evitar estar al borde de la extinción. Y el principio de las áreas naturales protegidas es buscar este equilibrio entre las necesidades de la especie humana y las necesidades de espacio, de alimentación y de hábitat de otras especies. Aquí el ejemplo de la sardina. Quizá nosotros visualizamos la sardina como un alimento fundamental en la dieta básica de los mejillenes. A veces se nos olvida que las poblaciones o la anidación de varias especies marinas depende de la disponibilidad de alimento en el medio oceánico. El caso de los grandes depredadores, de tiburones, rayas, el caso de las propias ballenas o pelágicos, requieren de la disponibilidad de este alimento. Y muchas veces las tasas que se estiman de extracción de los recursos es para satisfacer las necesidades de la especie humana y difícilmente se encuentra en la ecuación la disponibilidad de alimento para mantener sanas. Ya hoy se tienen estudios donde se sabe que aves y mamíferos se encuentran francamente estresados en términos alimentarios y con una desnutrición marcada, lo que va reduciendo las poblaciones en el medio oceánico. Todas estas situaciones han permitido que en México se hayan implementado desde los años 70 la primera área marina de México, que como pueden ustedes ver son zonas de refugio submarino. Yo voy a pasar rápidamente la historia, no me voy a detener a explicar cada una de ellas, pero señalarles que cada una de ellas tiene un propósito fundamental, o servicios ecosistémicos o un ecosistema único, endémico, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, o hábitats exclusivos prístinos que requieren las especies para sobrevivir. Aquí las cascadas de arena en Cabo San Lucas, el caso de los temas arrecifal veracruzano, donde hay una gran cantidad de pecios, que dejan escrita la historia marina y de navegación en nuestro país, la fundación de los primeros puertos, el caso del Alto Golfo de California, los únicos mamíferos endémicos de este golfo, como la vaquita que se encuentra en este ecosistema. Ya nos mencionaba el doctor el caso de arrecifes alacranes, son sitios que nos permiten monitorear la biodiversidad y los cambios climáticos globales. El caso de Yumbalam, las lagunas costeras de transición entre el Caribe y el Golfo de México y la agregación de tiburones ballena. El caso de Cabo Pulmo, una de las primeras áreas naturales protegidas que han demostrado su éxito en términos de la recuperación de biomasa por el tema de que en un corto plazo y promovida por las propias comunidades pesqueras, decidieron migrar de la pesca extractiva a la observación, es decir, al uso no consumptivo, no extractivo de recursos naturales por ser más rentable en términos. No hay que perder de vista que en el caso de Baja California Sur, más del 60% del Producto Interno Bruto proviene del turismo. En el caso de los arrecifes y los manglares, ya se hablaba de la importancia que estos tienen. El caso de Cozumel, no hay que perder de vista que Cozumel es uno de los principales sitios donde llegan la mayor cantidad de cruceros turísticos del mundo y uno de los principales sitios de buceo por las formaciones que tenemos ahí. Tres minutos. Gracias.
En el caso de Islas Marías, como ustedes saben, fue el sitio que resguardó uno de los penales y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido cerrar y regresar a la historia natural de recuperación de estas islas, que estoy seguro van a seguir siendo las fuentes, las guarderías de crecimiento de especies marinas para la provisión de recursos para las comunidades pesqueras que se encuentran en el continente. Isla Guadalupe, otra historia de éxito, es uno de los sitios donde tenemos la agregación de tiburón blanco, donde de los únicos sitios en el mundo donde se puede uno observar estas especies, y el sitio de reproducción del lobo fino de Guadalupe, especies endémicas que tenemos en las aguas de México. El caso de Cozumel, los humedales del norte de Cozumel, Balandra, una de las playas más icónicas de una belleza inigualable, cercanas a la Bahía de La Paz. Y rápidamente mencionarles que las áreas naturales protegidas han probado en términos de biomasa, densidad, de tamaño y de diversidad, que son sitios que permiten la recuperación de todas estas especies y son los últimos refugios que se requieren para que puedan recuperarse. Aquí la diferencia entre sacar un pez de 30 centímetros, de 45, de 60 centímetros, permitirles el crecimiento y la reproducción, nos permite también ser más exitosos en términos de la disponibilidad de biomasa. Por supuesto, en términos de las abundancias, está probado que las reservas marinas son fuentes proveedoras de peces para la pesca. Se han hecho diversos estudios a lo largo del mundo, el caso de Jardines de la Reina en Cuba y de Glover Reef en Belice. Como pueden ustedes ver, las diferencias en áreas de pesca y áreas de no pesca. Insisto, el término de la biomasa se ha dado en distintas partes del mundo y esta es la razón por la cual México en 2010 formó parte en CDB del plan estratégico para lograr que el 10% de nuestro territorio estuviera cubierto por sistemas de áreas protegidas, administrados eficazmente y conectados ecológicamente. Por eso, en 2016 se establecieron áreas protegidas de una magnitud sin precedentes en México, demasiado ambiciosas, pero que forman parte de la garantía de la perpetuidad de la economía de México. El Caribe mexicano, principal polo de desarrollo turístico de nuestro país, Pacífico mexicano profundo, estaba amenazado por el tema de la invasión de la minería en aguas internacionales. El tema de islas del Pacífico principalmente soporta las pesquerías de langosta y de abulón del Pacífico. Y más recientemente, en 2017, el Parque Nacional Revillagigedo, que pasó de 600,000 hectáreas a, aquí rápidamente les muestro cómo fue este salto dramático en 2016 con estas áreas naturales protegidas, la ubicación de Islas del Pacífico, de Revillagigedo, las zonas marinas profundas del Pacífico y Caribe mexicano. Pueden ustedes ver la magnitud, el compromiso de México. En el caso de Caribe mexicano, pues resguardar estos sitios, el caso de las islas, 21 islas y 97 islotes que, insisto, proveen de recursos naturales, y por qué no decir, muchas de estas pesquerías están certificadas a nivel internacional. Conectividad no quería dejarlo de lado. Efectivamente, como han mencionado mis compañeros expositores de la mesa, estamos conectados con todas las áreas naturales protegidas del Pacífico, desde Galápagos, Cocos, Malpelo, Coiba y, por supuesto, las islas del Pacífico Occidental. No hay que perder de vista que incluso especies como la de la tuna aleta azul la compartimos de las costas del Pacífico mexicano hasta las poblaciones de Japón entre áreas de pesca. Está probado por diversos investigadores el tema de la migración de los tiburones y cómo se dan estas en sitios de refugio, juveniles, reproducción en todas estas áreas naturales protegidas. Se han hecho muchos trabajos de migravías o migraciones del mar que tenemos que estar protegiendo para permitir que se mantengan viables las poblaciones. Esto ha permitido que actualmente tengamos 182 áreas naturales protegidas, de las cuales 37 de ellas son exclusivamente marinas o principalmente marinas. Ya les expliqué principalmente la importancia de ellas. Aquí simplemente mostrarles la importancia que tiene que las áreas naturales protegidas queden libres de pesca para permitir la recuperación de poblaciones
no solamente silvestres en riesgo o amenazadas, sino poblaciones que son el sustento de vidas de muchas de las comunidades continentales y costeras que se encuentran asentadas en nuestro territorio. Pueden ustedes ver antes de la declaratoria del Parque Nacional y después cómo queda la exclusión de barcos industriales. Se han hecho diversos esfuerzos de planeación. En 2011, este plan de acción para lograr el diálogo entre los distintos sectores y tener estrategias en el Pacífico mexicano, en el Golfo de California, distintos instrumentos. Aquí señalar que no solamente las áreas naturales protegidas son el único instrumento, sino tenemos el caso de refugios pesqueros. Las áreas naturales protegidas hoy como están son insuficientes. Es muy poca la superficie de áreas naturales protegidas que son estrictamente áreas de no pesca y todavía se tienen asignaturas pendientes. Como ustedes pueden ver, el territorio tiene una gran diversidad de ecorregiones ecológicas y toda una de ellas tiene procesos que vale la pena representar. Los estudios que se han hecho con CONAVIO nos identifican por lo menos 105 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad marina. Muchos de ellos se han atendido, pero muchos de ellos todavía están pendientes. Pueden ustedes ver en el Golfo de México, en el Pacífico Sur y en el Pacífico Norte y también en el propio Golfo de California. Es decir, todavía hay una asignatura pendiente en espacios. Muchos de los objetos de conservación, la doctora Amparo nos mencionaba, existe todavía la necesidad de seguir representando muchos de los ecosistemas que se han estudiado suficientemente y que nos permitan comprender cómo se han dado estos procesos. México también ha sido importante en las áreas de refugio para la protección de especies de ballenas, de tiburones, de tortugas, y aquí la conectividad con las áreas naturales protegidas. Sin embargo, tenemos que seguir profundizando en estos temas. En las asignaturas pendientes, termino con esto, México no ha publicado aún el catálogo del territorio insular mexicano. Es importante que estas tareas se concreten. La actualización de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas para fortalecerlo como espacios vitales para el crecimiento de las especies y regresar a este círculo virtuoso de ecosistemas sanos, proveyendo servicios, beneficio de la sociedad, pero también la sociedad cumpliendo su papel, como se ha mencionado aquí, en términos de cambio climático, la contención de la contaminación de los océanos, impedir la destrucción de las zonas costeras y reducir o mitigar los efectos de la explotación no sustentable por pesca dentro de las áreas. Termino con esta lámina. Dentro de las perspectivas, pues incrementar en los mares mexicanos los sitios protegidos, es decir, ir hacia la no extracción, promover entre los pescadores ribereños refugios pesqueros más grandes y de mayor temporalidad, lograr una visión compartida entre los sectores. Hay que darle mayor congruencia a este diálogo entre el sector extractivo y el sector de conservación para resolver problemáticas necesarias que hoy enfrentan las comunidades locales. Replicar los modelos de desarrollo sustentable basados en el aprovechamiento no consultivo, como el caso de Cabo Pulmo que les mostré, el caso de Islas del Pacífico, mayor vinculación del sector turístico y el sector conservación, y la reconstitución de la política pesquera y ambiental debe considerar un reparto equitativo de la riqueza de los mares. No siempre caben en el mismo sitio pesca industrial, pesca deportiva y pesca ribereña. Es decir, no podemos pensar que la totalidad de nuestros océanos tengan que estar sujetos a fuertes presiones extractivas y transformación de los ecosistemas. De no lograrlo, seguiremos viendo el deterioro de los océanos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Sin duda, las áreas marinas protegidas son el instrumento de conservación más relevante, importante y que tiene toda una tradición, toda una historia de años y de consolidación de esfuerzos. Y también importante lo que mencionas de complementar esa lámina donde vienen todos los demás instrumentos que hay para la protección, no solo del sector ambiental, sino de otros sectores también que contribuyen. Uno de ellos, particularmente el que llevamos en mi área, que es el ordenamiento ecológico marino, y que debemos hacer sinergia entre todos los instrumentos para poder lograr esos océanos saludables. Muchas gracias, César. Y pasamos a la última presentación de este día con el capitán de navío
del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Julio Arturo Gorbea Barcelata. Con fecha 16 de julio de 2018, asumió sus funciones como Coordinador Interinstitucional de Investigación Oceanográfica en la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrología y Meteorología de la Secretaría de Marina. El capitán Gorbea nació en Veracruz, México, el 12 de abril de 1962, ingresando como cadete a la Heroica Escuela Naval Militar en 1980 y causando alta en el servicio activo de la Secretaría de Marina, Armada de México, y graduándose como ingeniero en Ciencias Navales en 1985. Durante sus 39 años de servicio dentro de la institución, se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto a bordo de las unidades de superficie como de establecimientos operativos y administrativos. Cuenta con las especialidades de control de tiro en el Centro de Instrucción de Buques Tipo Destructor, el CIDES, y de mando naval en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAR, así como con las maestrías de Administración Naval y de Seguridad Nacional en el CESNAP, obteniendo el grado de maestro en ambas disciplinas. Ha recibido las condecoraciones de primera a sexta clase por 35 años de servicio ininterrumpido, la Legión de Honor por su buen desempeño como miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como la condecoración al mérito facultativo naval segunda clase por haber obtenido el segundo lugar en la Maestría de Seguridad Nacional. Dentro del área docente, se ha desempeñado como catedrático de la especialidad en control de tiro en el CIDES, director de la Escuela de Intendencia Naval y subdirector jefe de estudios del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, así como jurado evaluador de trabajos de investigación tipo tesis en las maestrías de Administración Naval, promociones LII y de Seguridad Nacional, promoción 43 del CESNAP. En su encargo anterior, como director de oceanografía, impartió las conferencias magistrales de Cambio Climático y sus efectos en la línea de costa en el 10º Encuentro Portuario AMIP 50 años de vida portuaria, marítima y costera. Y también Arribación Atípica de Sargazo en el Caribe Mexicano en el 12º Encuentro Nacional de Playas Limpias, así como participó en la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos Ampliación del Canal de Zaragoza y vertimiento del exbuque Manuel Azueta. En la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, fungió como coordinador del Grupo 4 Salud Oceánica. En su encargo actual, adicionalmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, la CONASIO, y como integrante del Secretariado Técnico de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas. Bienvenido, Capitán Gorbea. Le dejamos la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes. De igual manera, quiero iniciar agradeciendo la invitación a participar en este foro del Día Mundial de los Océanos. Por mi parte, voy a platicar un poco de lo que son las condiciones interinstitucionales para el manejo sustentable de mares y costas y posteriormente la de investigación oceanográfica. Empezamos con la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, CIMARES. La CIMARES fue constituida con carácter permanente por acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio del 2008, con el objetivo de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas a la formación e instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y costas nacionales. El argumento que dio origen a esta comisión fue crear una instancia de coordinación entre los diferentes actores de la Administración Pública Federal que permita hacer compatible el crecimiento económico con la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. La CIMARES está integrada
por los siguientes órganos del gobierno federal: la Secretaría de Marina, quien actualmente la preside, aunque en un inicio fue Semarnat, ya platicaremos sobre ello; las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Cultura, Turismo y Comunicaciones. Asimismo, dentro del reglamento interno de las CIMARES permite que haya otros invitados, y en este caso, en la actualidad, participan gente de CONAGUA, de CONAPESCA, de SENAPRED, del INEC, de CONAVIO, de la CONAM, de la CONAFOR y del INEGI. La estructura de esta comisión cuenta con un secretariado técnico que está integrado por dos funcionarios, uno de la Secretaría Marina y otro del Medio Ambiente, con el nivel de director general. En el caso de la Secretaría de Marina tenemos al director general de Investigación y Desarrollo, y por parte de la Secretaría del Medio Ambiente al director general de Política Ambiental, Integración Regional y Sectorial. Actualmente la estructura cuenta con cuatro grupos de trabajo que tienen diferentes temas. El grupo 1, que lo coordina la Semarnat; el grupo 2, que lo coordina la Secretaría de Economía; el grupo 3, Relaciones Exteriores; y por último el grupo 4, que lo coordina la Secretaría de Marina. Ellos tienen, como les platicaba, algunos objetivos específicos, y más adelante vamos a ver cómo interactúan con el quehacer de esta comisión. Dentro de los antecedentes, como vimos, a partir del 2008, la comisión fue presidida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y entre algunas de sus actividades en esa época fue de atender la Estrategia Nacional de Atención al Ecosistema del Manglar, la Estrategia Nacional de Atención a la Biodiversidad Marina y Costera, y el accidente de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. Posteriormente, a mediados del 2014, hubo una propuesta para que la CEMAR se hiciera cargo de la presidencia de la comisión, basados en contar con mayor fortaleza y atribuciones en el ámbito marítimo nacional, que podrían otorgar mayor solidez a la protección de los mares y costas. Esta propuesta fue aceptada, y en enero de 2015, durante la novena sesión ordinaria de la comisión, ante la presencia de los titulares de las dependencias integrantes, la Semarnat hizo la propuesta oficial al pleno, y fue aprobada. Cuando asume la Secretaría de Marina la presidencia de la comisión, se plantea a corto plazo cuatro objetivos. La primera, pues obviamente, la modificación del acuerdo de creación de las CIMARES; la segunda, reestructuración de los grupos de trabajo; publicación del reglamento interno de la comisión; y por último, la publicación de la Política Nacional de Mares y Costas. Estos compromisos fueron cumplidos. En 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo donde se modifica la presidencia de esta comisión. Posteriormente se hace la propuesta y se acepta de reducir de 7 grupos de trabajo a solamente los 4 que actualmente se cuenta. Esto fue en la décima sesión ordinaria de la comisión, el 7 de diciembre de 2015, ya con la presidencia por parte de la Secretaría de Marina. Posteriormente, en 2016, el 8 de abril, se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento interno de las CIMARES, y por último, el 30 de noviembre del 2018, se publica la Política Nacional de Mares y Costas. Vamos a hacer una breve semblanza de esta política, que inicia desde el 2008. Se ve la necesidad de que el país debiera contar con una visión transversal de Estado, y la estructura ejecutiva determinó que debía elaborarse la Política Nacional de Mares y Costas. Esta política fue elaborada por antes de las CIMARES,
como un instrumento integral de gestión que fortalezca, oriente y apoye la planeación y el ordenamiento de los mares y costas del país, con el fin de hacer más eficientes y efectivos los procesos de toma de decisiones, así como detener y revertir el deterioro que ha sufrido a lo largo de décadas y así potenciar su desarrollo actual y futuro. Esta política fue aprobada para consulta pública en la cuarta sesión ordinaria en 2010 y posteriormente en 2011 fue aprobada para su trámite de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, por el cambio de administración ya no alcanzó a ser publicada. Posteriormente, ya cuando asume la presidencia la Secretaría de Marina, se determinó la necesidad de alinear los objetivos de esta política al Plan Nacional de Desarrollo de la administración que entraba. Durante la décima sesión ordinaria de esta comisión, se dieron por aprobados los contenidos de la política de mares y costas al término de su actualización y se inició con su trámite de publicación. Sin embargo, durante las validaciones técnicas se vio que era necesario agrupar las estrategias de esta política, acordándose de reducir de 27 a 17 estrategias alineadas a los tres objetivos generales con los que cuenta la política, además de redactarse de tal forma que reflejara lo que se debe de hacer, permitiendo que pudiera alinearse a cualquier política de Estado. O sea, que quedó no alineada a una política de una administración en específico, sino que esta se buscó que pudiera convivir con cualquier política de cualquier administración para no tener que estarla modificando constantemente. Además, considerando la dinámica y los acuerdos internacionales que avanzan de una manera muy rápida, se buscó también que quedara alineada a los principales compromisos internacionales que tiene el país, por mencionar algunos, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy específicamente en el ODS 14, las metas de Aichi, los acuerdos de París y los acuerdos del Marpol también. La Política Nacional de Mares y Costas tiene como objeto el mejorar la situación de las zonas marinas costeras de México mediante una gestión que introduzca el desarrollo económico y social sin menoscabo del patrimonio natural de estas regiones, para lo cual fueron establecidos tres objetivos generales y 17 estrategias. Y con esto, como ya comentábamos, el 30 de noviembre del 2018 fue publicada después de una serie de modificaciones del documento original, la Política Nacional de Mares y Costas. También vamos a hablar aquí de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, la CONACYO, que también la presidencia corre a cargo de la Secretaría de Marina. También la CONACYO fue constituida con carácter permanente por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2006, con el objetivo de analizar, proponer y coordinar las acciones y actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de investigación oceanográfica que realizan en las zonas marinas del país. Dentro del acuerdo de creación se señala que son miembros de esta comisión, de la Secretaría de Marina que la preside, las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Educación Pública, el Director General del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en 2013, se invitó al Instituto Politécnico Nacional y al INEGI a formar parte de esta comisión y en 2018, a solicitud expresa, se integró la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuatro minutos.
Sí, gracias. Para su funcionamiento, la estructura de esta comisión cuenta con un comité técnico que está integrado por los directores generales o equivalentes que designan los miembros de la comisión y por un secretariado ejecutivo que fue designado por el presidente de la comisión y que actualmente lo desempeña el coordinador interinstitucional de investigación oceanográfica de la Secretaría de Marina a través de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, que en la actualidad de ese cargo lo desempeña el que habla. Desde su creación en 2006, solamente en la primera reunión se reunieron los titulares miembros, en donde se acordó el referendo de instalación de la CONASIO, la integración del comité técnico y la aprobación de las reglas de operación. A partir de ahí, todas las demás reuniones han sido llevadas a través de este comité técnico de la CONASIO. Las reglas de operación de la CONASIO estipulan que debe de sesionar cuando menos 3 veces al año, y de manera ordinaria y extraordinaria las veces que se considere necesario. En octubre de 2018, durante la 16ª sesión ordinaria del comité, se contó con la participación de integrantes del Secretario Técnico y coordinadores de los grupos de trabajo de CIMARES, con la finalidad de atender en ese momento dos temas, que era la contaminación marina por plásticos de las costas mexicanas y la arribación atípica del sargazo en las costas del Caribe mexicano. Aparte, ha habido ya bastantes voces que han propuesto que estas dos comisiones se vinculen, porque de alguna manera tratan los mismos temas, las CIMARES desde el ámbito de las políticas públicas para la conservación de nuestros mares, y la CONASIO de la misma manera, pero en la parte de investigación científica. De aquí, como resultado de la CONASIO, se elaboró el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2016, con el objeto de establecer los temas rectores y necesidades de investigación en las regiones marinas del país. Este Plan Nacional de Investigación Oceanográfico contempla 6 estrategias para priorización de los programas y proyectos: investigación científica y desarrollo tecnológico, recursos humanos, infraestructura y equipo oceanográfico, y recursos financieros y cooperación internacional. Con la finalidad de aterrizar estos 6 estrategias, se generó una Agenda Nacional de Investigación Oceanográfica y se propuso que esto se atendiera a través de un subcomité que fuera presidido por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y que fuera integrado por la Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Pesca, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Actualmente, las CIMARES, lo que se pretende es, a través de los grupos de trabajo con que cuenta, es alinear sus estrategias con los planes sectoriales de desarrollo, con la finalidad de que se puedan impulsar desde ahí las políticas de cada una de las dependencias integrantes, y en lo que es la CONASIO, continuar con esta Agenda Nacional de Investigación Oceanográfica, con la finalidad de tener una agenda que nos permita cumplir con el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica, también en sus 6 estrategias planteadas. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Capitán. Sin duda, en el tema de gobernanza, estas dos comisiones que nos comenta, la CIMARES y la CONASIO, junto con sus instrumentos, la Política Nacional y el Programa Nacional de Investigación, son fundamentales
Ya es pues más de una década en la que hemos tenido la oportunidad de integrar estas comisiones, de trabajar con los grupos de diferentes grupos en ellas, y sin lugar a dudas tenemos bastante experiencia como para plantear estas comisiones. Decíamos que efectivamente necesitamos vincularlas más. En las CIMARES, por ejemplo, no tenemos un grupo asesor o consejo asesor o de investigación como lo tiene la CONACIO. La CONACIO sí está abierta a academias, a diferentes instituciones académicas, lo cual le da esa parte de información básica de ciencia y tecnología. Hay muchos retos, hemos platicado dentro de las dos comisiones, la misma difusión, pocas personas conocen las comisiones, pocas personas conocen que la política y el programa nacional están decretados, son instrumentos ya oficiales, debemos de transitar hacia otros ámbitos. Por ejemplo, el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica debe ser una base para CONACYT, por ejemplo, para todas las convocatorias que hace, también para la SEP, por ejemplo, a través de sus centros de investigación y escuelas en ciencia del mar y tecnología. Y yo nada más resaltaría uno que es muy importante y que desde la academia y desde muchas organizaciones sociales nos han pedido: una ley general de costas y océanos para México, que permite integrar todas estas estructuras ya existentes como las comisiones y los programas, junto con otros elementos que nos ayude a formalizar esta política de mares y costas. Y ahí, bueno, hay muchas instituciones. Hay una propuesta en el Senado ya desde hace muchos años de una ley general para el manejo sustentable de mares y costas. Ya hay una base perfectible, pero ya existe ahí en el Senado. Ojalá y esto pueda avanzar. Hay muchos colaboradores y amigos dentro y fuera del gobierno, como los Cabos Coast Keepers y otras organizaciones que están impulsando esta ley. Ojalá y sea uno de las cuestiones que podamos avanzar en el futuro. Pues bien, les agradecemos mucho a los cuatro ponentes. Hemos terminado la primera parte de este diálogo ambiental, transición socioambiental hacia océanos saludables. Agradecemos mucho su tiempo, su dedicación, su pasión de los ponentes. Les decíamos que ojalá y en unos siguientes diálogos podamos invitar a más ponentes en diferentes... Hay muchos temas. Ustedes vieron ahorita cuatro grandes temas, pero hay mucho de qué hablar. Y pasamos ahora a la segunda parte de este diálogo, que es leer e interactuar un poco con el público, los que nos han estado siguiendo y han estado mandando sus comentarios o preguntas, para que los ponentes puedan responder algunas preguntas. Y en este punto le cedo la palabra a mi colega Úrsula Salazar de la Semarnat para que nos ayude un poquito a comentar qué cosas han llegado, preguntas, y se las pueda dirigir a los ponentes. Muchas gracias. Adelante, Úrsula. Gracias, Salomón. Gracias. Buenas tardes a todos los ponentes. Muchas gracias. Muy interesantes sus ponencias. Tenemos muchos comentarios de los participantes que han estado siguiendo la transmisión, tanto en la página de Semarnat como en Facebook. Y voy a empezar con una pregunta que dirigen a cualquiera de los cuatro que quiera contestar. Inder Tecuapetla, que pregunta si se conoce la distribución del máximo de la altura del nivel del mar en las costas mexicanas. Si quieren, ahí pueden agarrarla y ahorita me indican quién quiere contestar la primera pregunta. Y les voy a dirigir una pregunta que también nos han llegado en estos medios a cada uno de nuestros ponentes para que, respondan de manera breve para que nos dé tiempo de hacer a lo mejor otra ronda. La primera pregunta va dirigida a la doctora Amparo Martínez y se pregunta si se incorporarán temas de carbono azul en la contribución nacional determinada de México.
Esta es la pregunta que hace nuestra amiga Alejandra Navarrete sobre el tema de carbono azul. Para el doctor Sergio Cerdeira, pregunta Andrea de María y Campos, si hay algún estudio o proyecto que prevenga la formación de sargazo a través de la identificación de fuentes contaminantes que causan nitritos y, por tanto, su proliferación. Para el maestro César Sánchez, hay muchísimas, creo que es para la persona de nuestros ponentes a las que más le han llegado preguntas. Pero me gustaría empezar por si se sabe o qué piensa más bien usted, maestro, sobre el manejo de las zonas de manglares y su conservación. Eso nos lo pregunta Guadalupe Chávez. Y para el capitán Gorbea, nos mandan comentario con una pregunta referente a el mar de Cortés y la vaquita marina, que como sabemos es un tema sensible, y preguntan que, bueno, ¿cuál es la función y el rol que ha llevado la marina en este asunto, específicamente en lo que tiene que ver con abordar de manera adecuada el conflicto de seguridad relacionado con las acciones, pues las actividades e intereses de particulares en este asunto tan importante? Entonces, pues le cedo la palabra y nos vemos ahorita otra vez para la siguiente ronda de preguntas. Entonces, ¿empiezo yo? Sí, doctora. Con respecto a la primera pregunta sobre el nivel del mar, yo les recomiendo, aquí podría ser larguísimo y hay muchas... nadie puede tener en la cabeza toda la información de los más de 11.500 kilómetros de litoral, pero se pueden meter a la página del Servicio Mareográfico Nacional que lleva el Instituto de Geofísica de la UNAM y que es el encargado es el que tiene todo el sistema de mareógrafos en todas nuestras costas y es el que está midiendo y está al día y lo pueden ir consultando, está en todos lados. Ahí está una información bastante precisa sobre el tema actual, de cómo va esto. Lo demás pueden encontrar algunas proyecciones de cómo va aumentando y subiendo en los estudios que comenté en la Sexta Comunicación Nacional en la página del INEC. Ahí hay también estudios y sobre todo, no es que nosotros lo hayamos hecho todo, sino que ahí también están referencias a quienes han trabajado en el país estas cosas, de hecho muchos de ellos contribuyendo con nosotros. Sobre el carbono azul, bueno, es un tema que hemos trabajado mucho. Nosotros no podemos hacer contribuciones o hacer compromisos internacionales sin una base de un inventario muy sólido. Tenemos un inventario que se presentó en la Sexta Comunicación Nacional de algunas áreas sobre carbono azul, o sea, la cantidad que consideramos que se puede capturar de dióxido de carbono que se está capturando en nuestras zonas costeras y marinas, pero esto todavía no alcanza como para dar un compromiso fuerte. Entonces, este es un tema muy importante en el que seguimos afinando tanto metodologías de cuantificación como los diagnósticos regionales. Tenemos una aproximación general, está también en la comunicación nacional que está en la página del INEC, porque, bueno, son importantísimos los humedales en general, los humedales costeros en cuanto a esta captura. Ahora, sí somos de los países que están mencionando el que esto se va a incluir no solo como una medida de sinergia entre mitigación y adaptación, porque la recuperación de ecosistemas costeros y marinos, como son los manglares, como son los pastos marinos. Todo esto pues es realmente sirve tanto para la adaptación de las poblaciones que van a tener un beneficio en eso y van a reducir también en el caso de los manglares sus riesgos o van a tener una mayor protección, sino que también es por supuesto una contribución
de nuestro país a la captura de carbono. Entonces, la respuesta concreta es sí se va a mencionar en los términos de adaptación, se va a poner como una intención general, pero seguramente ya con números y cuantificado de en dónde, cómo, proyectos, esto va a tener que ser un poco más adelante, tal vez para la siguiente actualización. Entonces, el tema se incluye, pero sin este componente que tienen las otras contribuciones que son con cuantificación más precisa. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con el doctor Sergio Cerdeira sobre la pregunta que se lanzó sobre sargazo. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Sobre sargazo, están preguntando si hay un estudio o proyecto que prevenga la formación de sargazo a través de la identificación de fuentes contaminantes que causan nitrito y, por tanto, su proliferación. Que yo sepa, no, pero quizás habría que hacer la pregunta al Instituto de Ciencias del Mar y Biología de la UNAM, quienes pudieran tener algo al respecto. Hay otra pregunta que me están poniendo acá que dice que si monitoreamos la radioactividad debido a las toneladas de agua radioactiva del Fukushima en el Océano Pacífico. Tenía entendido que el personal de los investigadores de la UNAM de Ciencias del Mar estaban con el interés de trabajar eso, y habría que preguntarles también a ellos si ahí hay un estudio relativo por parte de Conavio o no lo tenemos. Yo quisiera también, hay algunas preguntas que estoy viendo que están enfocadas a dónde descargar la información, tanto lo que hemos hablado aquí y algunas preguntas de bases de datos. Entonces, si les me permiten, voy a compartir la pantalla mía de nuevo para mostrarle dónde poder descargar esta información, ¿no? Bueno, la parte dentro de CIMAR, cuando entran a explorar, todas las imágenes satelitales que están dentro del sistema aquí, que ven sistema satelital de monitoreo, y está dividido en diarios, semanales, mensuales, etc. Esta información puede ser descargada dando clic aquí y puedes obtener tanto los PNG como los KMZ. Por ejemplo, esto es un PNG descargado y puedes tener toda la información de tanto semanal, mensual, anual, etc. Y así para todos los productos del sistema. También puede ser visualizado la información en Google Earth con KMZ. Ahora, la información, estaban preguntando también sobre la información de los productos cartográficos en el arrecife mesoamericano. Pueden descargarlo en el portal de información de la Conavio. Entran a la sección de batimetría de los ecosistemas. Aquí tienen, pueden descargar el metadato aquí perfectamente y pueden descargar el producto. También pueden descargar lo que son las coberturas bénticas, los hábitats y el relieve. Toda esta información la pueden consultar también. Y preguntaban también sobre las bases de datos de información de biodiversidad. Aquí les presento la página del SNIP de la Conavio, donde también pueden descargar información acá. Y en Ciclovida también pueden descargar datos de especies, etc. Y los registros de naturalistas que hacen Ciencia Ciudadana también lo pueden descargar en naturalista.mx. En particular, los proyectos de monitoreo de corales en los mares mexicanos, hay un proyecto específico y lo pueden buscar, y aquí tienen todos los registros que hasta la fecha hay al respecto. También el tema de monitoreo de sargazo, están preguntando las bases de información, también pueden descargarlo aquí, las observaciones y registros que se han hecho. A la pregunta que hicieron sobre los datos del servicio mareográfico, complementando la información de la doctora Amparo, aquí les presento la página web Mareográfico UNAM MX, donde se muestran las estaciones y pueden obtener todos los datos al respecto de la altura del nivel del mar. También está la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina, también pueden consultar la información aquí en Oceanografía CEMARGOV MX, y en particular algunas estaciones mareográficas dentro de la red del CICESE, en la península de Baja California, también
pueden obtener aquí también en la zona del Pacífico información. Y también preguntas sobre calidad del agua, pues hay una página web de la Conagua donde hay esta información también puede ser consultada. Acá. Es lo que quería comentar, no sé si ha llegado otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, esta era una de las preguntas generales sobre dónde consultar la información. También preguntan si los PowerPoints van a estar disponibles en algún punto o si la información que se compartió en esta ponencia va a estar disponible al público en alguna plataforma. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con el maestro César Sánchez. Si me permite, maestro, le había planteado una pregunta sobre la conservación de zonas de manglares, pero me parece importante poderla juntar con otras dos preguntas que nos llegaron sobre conservación para abarcar un poco de manera más amplia el tema que toca usted. La primera de estas es, CONAMP es una institución estratégica para la conservación de ecosistemas de forma integral y preguntan por qué en la zona oceánica hay tan poca superficie con protección con el enfoque de CONAMP, pues, áreas naturales protegidas, y cómo tienen planeado aumentar esta superficie. También preguntan cómo tienen programado implementar más áreas naturales protegidas durante esta administración. Y un comentario de Armando Guaquida que nos dice que no sirve de mucho tener ANPs, muchas ANPs, si no se cuidan, como sucede en todo México, mejor pocas y bien cuidadas con apoyos comunitarios. Entonces, se lo dejo para sus comentarios y seguimos aquí escuchando. Maestro César. No te escuchamos. Gracias, perdón. Es que perdí la conectividad. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. También estaba yo tratando de contestar la mayor cantidad de preguntas. La verdad es que son todas muy interesantes. Me voy a enfocar en estas tres. Bueno, la primera que me comentaban, el tema de los manglares. Yo diría que en concreto son de los ecosistemas estratégicos de seguridad nacional con los que cuenta este país. No hay que olvidar que somos un país megadiverso y precisamente junto con los arrecifes y los pastos marinos y la necesidad de restaurar y de mantener estos ecosistemas, como nos mencionaba la doctora Amparo en su exposición, se vuelven vitales en muchos sentidos. Voy a señalar brevemente algunas importancias ecológicas y económicas porque me vienen cientos a la cabeza. Primero, no hay que perder de vista que son de los ecosistemas de la más altísima productividad y riqueza biológica. Por supuesto, la permanencia de estos ecosistemas depende mucho de la aportación de agua dulce del continente. Es por eso que es tan importante en buena medida mantener estas aportaciones, toda vez que estos sitios se vuelven, junto con las lagunas costeras, hábitat de diferentes especies en los estadios juveniles que después crecen y se agregan a la producción pesquera. También me viene a la mente muchos de estos manglares, sitios de anidación. Me viene el caso de Isla Contoy, el caso de Isla Isabel, el caso de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada en Chiapas, donde tenemos unos manglares impresionantes y que muchos de estos y sus canales son sitios de refugio para las embarcaciones o las comunidades ante los embates de huracanes. Esta protección natural es la razón por la cual para la Secretaría de Medio Ambiente, para la CONAM y las demás dependencias del sector,
se ha vuelto vital su permanencia, ¿no? No solamente en términos de su productividad, sino que son básicas para el desarrollo de las actividades cinegéticas. También recuerdan ustedes que funcionan como filtros biológicos para la retención, no solamente de las escurrentías que vienen de las montañas, sino para la retención de muchos de los contaminantes que al permanecer en estas lagunas costeras o en estos ecosistemas, filtran esa agua antes de ser aportada al medio oceánico. Ya también se mencionó aquí, funcionan como importantes sumideros de carbono en las costas. Y, insisto, esa es la razón por la cual muchas de las áreas protegidas o los macizos de manglares más importantes de nuestro país hoy son áreas naturales protegidas. El caso de Laguna de Términos, el caso de Siancán, el caso de la propia Marismas Nacionales Nayarit. ¿Hay asignaturas pendientes? Sí, me vienen a la mente el caso de los manglares que tenemos en Bahía Magdalena, allá en el Pacífico Norte o en las costas de Jalisco, etcétera. Pero sí son de lo más importante. Ahora, respecto de... efectivamente, no se trata de tener muchas áreas naturales protegidas, sino de que éstas estén manejadas con efectividad y con eficiencia. Aquí yo repito el llamado que nos ha hecho el secretario Víctor Toledo a que hoy tenemos que trabajar hacia una mayor conciencia ambiental ciudadana. Yo mencioné al inicio de mi exposición que el caso del sistema y la evolución de las áreas protegidas en México, sin duda, está basado en la participación de la sociedad civil organizada y de las comunidades que se han apropiado de las áreas naturales protegidas. Yo diría que sin este elemento de participación comunitaria y de gobernanza local, ningún área natural protegida tiene viabilidad en el corto ni en el mediano plazo. He ahí la clave del éxito. Me vienen a la mente innumerables procesos donde las comunidades se han apropiado y han logrado que esto funcione de esta manera. No podemos seguir pensando que la responsabilidad de un medio ambiente sano es responsabilidad exclusiva de las instituciones. Yo creo que hoy sabemos que la participación de la sociedad, haciendo los roles que nos corresponden, ciencia, organización, toma de decisiones, investigación, predicción, etcétera, nos van a llevar al éxito. Aquí simplemente de ver al capitán Gorbea de la Secretaría de Marina, comentarles que simplemente la operación y la vigilancia en las áreas naturales protegidas no sería posible sin la participación de la Secretaría de Marina, que aporta embarcaciones, talento, oceanografía, estudios, etcétera, acompañamiento, operativos, etcétera, para mantener nuestro mar territorial vigilado. Evidentemente, con muchos de los esfuerzos de monitores biológicos comunitarios, con grupos organizados de la sociedad civil, con la inversión que las propias cooperativas han hecho de estos espacios y que han permitido hacer las áreas protegidas una realidad. Sin duda, siempre la falta de guardaparques pone en riesgo cualquiera de estos espacios naturales y abre la puerta a su deterioro. Creo que el Estado mexicano no renunciamos a las responsabilidades que nos corresponde como gobierno federal. No hay que perder de vista que el mar territorial es una atribución exclusiva del gobierno federal, es decir, aquí no hay municipios, ejidos, estados, sino corresponde a la federación, y en ese sentido la sinergia con las instituciones es lo que ha permitido tener éxito. Pero no hay que perder de vista que las inversiones en protección, en manejo, en gestión y en restauración de los propios ecosistemas han sido exitosos en la medida en que las propias comunidades que se benefician de estos servicios ambientales han decidido devolver a estos ecosistemas parte de esos beneficios económicos. Ahí dejaría para no alargarme. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante lo que nos comparte sobre este tema de gobernanza, participación ciudadana interinstitucional para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.
sin duda un tema que está además en el hoyo, en el ojo de la ciudadanía en este momento, y creo que es importantísimo lo que nos comparte en este momento. Para cerrar, no va a haber tiempo de una segunda ronda, con lo cual estaríamos cerrando esta edición de los diálogos ambientales con la participación del capitán Gorbea, a quien le planteamos la pregunta sobre el papel y el rol de la Marina en el tema del Mar de Cortés y Vaquita Marina. Adelante, capitán, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, atendiendo al comentario de Mónica Morales, en que el Mar de Cortés y la Vaquita Marina es un claro ejemplo de la falta de monitoreo, yo considero más bien que lo que hace falta, y para eso estamos trabajando en las IMARES, es la conjunción de toda esa información que diferentes instancias generan. Ya lo vieron con el doctor Cerdeira y la brillante labor que está haciendo al frente de la CONAVIO con su sistema de CIMAR. Pero así como ellos, y como la Secretaría de Marina y otras instancias, tanto del gobierno federal como de la comunidad científica, generan una serie de información que hace falta un lugar donde juntarla toda, como decía el propio doctor Cerdeira, donde podamos todos en algún momento consultar alguna determinada información para tomar decisiones dependiendo de la naturaleza del problema que se presente. En eso estamos trabajando en CIMARES. CIMARES es un grupo interdisciplinario de diferentes secretarías de Estado que trabajamos buscando algunos objetivos, y algunos de ellos son eso, conjuntar toda la información que se tiene a nivel nacional por diferentes instancias para que toda esa información pueda estar en un solo receptáculo de información disponible para todo aquel que necesite, requiera o quiera tener esa información. Y de la segunda parte, así como dice, el problema de la Vaquita Marina, que no es todo el Mar de Cortés, es la zona del Alto Golfo de California. No quisiera ahondar mucho, porque más que un problema de contaminación de los mares, es un problema social que ha traído muchas repercusiones, y que de alguna manera el gobierno federal, a través de otras instancias, lo está atendiendo y está buscando tener una solución, ¿no? Por ahí también había otra pregunta, ya rápido saliéndome, sobre la CONACIO, de que si esta información se comparte en materia de transparencia. En la página de la Secretaría de Marina, si ustedes entran a la DIGAOM, la Dirección General de Junta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, ahí vienen dos espacios, uno de CIMARES y otro de CONACIO, en donde está subida toda la información de todas las reuniones que se han tenido y los acuerdos que se han alcanzado, así como también está disponible el Plan Nacional de Investigación Oceanográfica, como en la Política Nacional de Mares y Costas, para todos aquellos que quieran consultarlo. Y pues con eso concluiría mi participación, y nuevamente agradecerles a todos por estar pendientes de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán Gorbea. Damos nota aquí de la información y de todo lo que nos comparte en este momento. Pues sería todo de parte de las preguntas. Vamos a pasar la relatoría de los comentarios y preguntas que se captaron de esta sesión a todos nuestros ponentes. Y bueno, eventualmente se le dará respuesta para ser compartida. Salomón. Adelante, gracias. Muy bien, muchas gracias, Úrsula, por la coordinación de este segmento del diálogo. Pues queremos comentarles que en Facebook se alcanzaron hasta 440
participaciones y en la página de la Semarnat hasta 905 personas estuvieron siguiendo la transmisión. Les agradecemos mucho a todos y todas aquellas que estuvieron pendientes, obviamente a los ponentes, muchas gracias, al equipo de producción de comunicación social, de informática, todos los que hicieron posible este diálogo. Les agradecemos mucho a todos en nombre de la Semarnat y los invitamos a seguir los siguientes diálogos, todos cada semana, que van a continuar ya regularmente, y visitar la página de Semarnat, en donde se quedan los videos de estos diálogos, en este caso de conmemoración del Día de los Océanos. La semana pasada también ahí tuvimos uno en transición hídrica, que tuve el gusto de participar. Ahí están para todos los seguidores y fans y amigos de los océanos a seguir impulsando este tema tan importante en nuestro país. Muchas gracias. Concluimos la transmisión de estos diálogos. Pasen muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. No, gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias y compañeras.